Damos pasos a las declaraciones de la autoridad. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a nuestros amigos de la prensa, pueblo de Bolivia. Queremos señalar en esta conferencia de prensa aspectos importantes en relación al incremento de algunos precios que se han ido dando en el mercado, en la canasta familiar, y es deber nuestro explicar a la población cuáles son los atenuantes y las justificaciones y las causas por las que se pueden elevar ciertos productos en estos momentos. En primer lugar, habría que señalar que Bolivia, en los costes de vida, aquí están los índices del precio al consumidor de varios países, tiene uno de los costos de vida más bajos respecto, ¿no?, a la región. Ahí está Ecuador, ahí por debajo, y China, pero la mayoría de los países tienen costos de vida elevados. ¿Eso qué significa? Significa que en varias economías de la región y en otras partes del mundo, los precios de los productos que consumimos son más elevados, tienen un mayor costo que el que hay en Bolivia. Y eso obviamente produce que haya incentivos para llevar esos productos a otras partes de la región, especialmente alimentos, ¿no?, donde se ha visto que en Brasil, Argentina, Perú, los países vecinos están sufriendo sequías, necesitan alimentos, y obviamente donde miran, donde ven la oportunidad de obtener los mismos es Bolivia. Ese es el caso del arroz. Hay intentos también en el tema de la carne vacuna, porque el tema climático, de la crisis climática, ha impactado en toda la región. Y obviamente todos los países van a ir buscando la manera de conseguir los alimentos a cualquier costo. Entonces, obviamente Bolivia puede ser vista como un lugar para poder llevar estos productos que llamamos nosotros el contrabando a la inversa, ¿no? Y eso está ocurriendo justamente en Perú, en Argentina, en Brasil, donde quieren llevar muchos de sus productos, especialmente, ustedes saben, el arroz, el ganado en pie y otros alimentos. Pero ahí se ve el coste de vida de varios países del mundo. Entonces, Bolivia ha estado varios años con un nivel estable y obviamente hay estas presiones que les estoy señalando a nivel regional. Hoy tenemos una inflación acumulada a septiembre de 2024, 5,5. Una tasa de inflación que la estamos mirando con mucha atención y tenemos que explicar qué componentes son los que están detrás de este 5,5. Y ahí obviamente se ve que hay este componente de color azul, que es el componente importado, que fue mucho mayor en el mes de agosto. Está también los que tienen el componente nacional importado, de ambos son productos que pueden ser de origen nacional o de origen importado que compiten, y obviamente aquí en el mes de agosto fue relativamente uno de los meses con más impacto de este fenómeno importado. ¿Eso qué significa? Significa que lo que ocurre afuera, en el resto del mundo, impacta en los precios de lo que ocurre aquí adentro. Independientemente del tema de las comisiones, del tema del dólar, si los precios de los bienes importados aumentan, aquí también tienen que aumentar, independientemente del componente del dólar, que también confluye y convive con este elemento de precios importados. Pero algo importante que debe quedar claro para el pueblo de Bolivia, el pueblo boliviano, es que hay estos elementos de los componentes importados que están impactando y están generando un incremento en los precios, y esto especialmente en temas relacionados a productos como la pasta dental, el champú, los acondicionadores, productos de aseo, detergentes. Todos esos elementos se han elevado en los países de los cuales importamos. Entonces, ahí viene la reflexión de mediano plazo. La industria nacional tiene que tener una respuesta también de mediano plazo, y ahí está la sustitución de importaciones, porque al final del día tenemos que
buscar la manera en la que no nos impacte de manera significativa este aumento de precios de estos productos importados. Ahí vemos varios productos que van aumentando, otros que van disminuyendo, y siempre, ¿no?, la prensa genera, digamos, un esquema, digamos, de preocupación en la población de solo los productos que están aumentando, pero raras veces de los productos que van disminuyendo. Entonces, en el equilibrio aquí nosotros mostramos que hay productos que estaban en el pasado aumentando, como era la cebolla, la zanahoria, la misma papa, que hace unos 4 meses era un tema de preocupación de todos, ¿no? Y el tomate o otros productos no estaban subiendo. Ahora se va dando esto por un fenómeno de estacionalidad y también de esta intencionalidad de llevar productos por contrabando inversa al extranjero. Ahí vemos, por ejemplo, una justificación concreta de lo que está pasando, por ejemplo, con el precio del arroz. El kilo en dólares en Argentina, por ejemplo, cuesta 3.1 dólares, en Chile 2.43, y obviamente en Bolivia ha ido tendiendo a aumentar. ¿Por qué? Porque seguramente hay incentivos para sacar el arroz al Perú y a la Argentina. El precio del tomate, también vemos esa misma fenomenología, donde hay márgenes para poder, o incentivos para poder sacar el producto con contrabando a la inversa. La carne de pollo también se ve ese mismo fenómeno. Entonces aquí hay una tendencia a aumentar porque hay varios, es complejo el tema, ¿no? Hay el tema climático, el tema de insumos, se ha aumentado el precio del sorgo, se ha aumentado el precio de la soya, porque también la campaña anterior, la de invierno, no se ha sembrado. En la cantidad y los volúmenes necesarios para abastecer a la industria de los pollos, entonces eso tiene un efecto. Pero también ese fenómeno se ha dado en la región y hay precios que tienen el incentivo de hacer el margen de llevar al extranjero. Estos factores, como lo señalábamos, la sequía, las heladas, han afectado a la producción, están generando este problema. Hay varios medios de comunicación lo han señalado, son recientes, no son noticias de hace 5 o 6 meses atrás. Hay también el fenómeno del bloqueo de las carreteras, que también tiene su efecto, genera ese elemento de incremento de los precios de los productos, especialmente perecederos, ¿no? Ahí tenemos el contrabando a la inversa, que también ha incidido. Ahí vemos que hay productos que se están desviando, como el arroz, el ganado en pie, el huevo, ¿no? Y hay incautaciones. O sea, el gobierno nacional está luchando con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, con que son equipos de acción inmediata de militares, juntamente con la Aduana Nacional. Entonces estamos haciendo una tarea de ir resguardando los puntos de salida. Bolivia tiene más de varios puntos de salida, tiene bastante nivel de frontera donde hay que cubrir, hay que coberturar, y estamos en esa tarea. La inflación mundial sigue siendo alta, también es un elemento que también hay que señalarlo. Los costes de fletes marítimos, si bien vemos una tendencia a disminuir, no han bajado en los niveles que se tenía en el 2022 y 2023. De hecho, están elevados. Y eso se ve en los productos agrícolas, que también en el año 2019 y principios del 2020 estaban por niveles cercanos a un índice de 90, ahora están en 117 y no bajan. Ahí también vemos el índice de precios de bebidas a nivel internacional, eso no ha disminuido. La guerra de Medio Oriente, ¿no?, Palestina e Israel, está generando también un elemento adicional de presión en los precios internacionales. Y el gobierno nacional, ante todas esas presiones,
tanto externas como internas, trabaja para controlar que no se vayan los productos hacia afuera, no se eleven los precios. Las campañas de, del campo a la olla son campañas para evitar la especulación y el agio. Estamos señalando que en varios lugares del país se instalan estas redes del campo a la olla. Se ha hecho muchos refuerzos de control de la aduana y decomisos. Lo vamos a seguir haciendo para controlar que no se vaya la producción por la, el incentivo que tienen otras economías de conseguir a cualquier costo estos productos alimenticios. Hay un comando de trazabilidad y de control que está instalado aquí en el Ministerio de Economía, donde hay varios viceministros que han dado conferencias de prensa sobre las acciones que están haciendo para estabilizar los precios. Aquí muestro una noticia del periódico La República, que es el 7 de octubre, o sea, un par de días atrás. Un peruano visita un supermercado boliviano y compara los precios de idéntica calidad y de idéntico volumen, peso. Y dice, si gastas 200 soles en Perú, en Bolivia solo gastas 130. ¿Qué significa eso? Que aquí el costo de vida es más barato. Y obviamente hay incentivos para llevar los productos hacia afuera. Entonces el gobierno nacional va a ir tomando mayores medidas para ir tratando de restringir estos, estas prácticas de llevar por contrabando ganado de pie productos que definitivamente no están en el marco de las autorizaciones que se tienen que dar para que estos productos salgan de manera normal y legal. Entonces, con todos estos elementos, redondeamos que el gobierno nacional va a luchar contra todos estos efectos. La inflación importada, que es un elemento, obviamente también hay, está con funcionar el tema de las comisiones, pero hay un elemento importante que hemos mostrado, el coste de vida de los países limítrofes con Bolivia, que obviamente generan una tensión, una presión para que todos estos productos salgan. O de los que importamos también, que están elevados, los tengamos que importar a esos precios elevados. Entonces, el mensaje es que el gobierno nacional, del presidente Luis Arce, va a estar ahí defendiendo la economía popular. Y obviamente esta es una prueba de que el modelo económico, social, comunitario y productivo ha tenido la fuerza para mantener esta estabilidad y obviamente las presiones a nivel regional y mundial son fuertes. Esa es una evidencia, se evidencia eso, que esto está generando este tipo de presiones, pero repetimos, el gobierno nacional va a seguir en esa tarea de estabilizar el costo de nuestra canasta familiar. A continuación daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación. Iniciamos con el periodista Cristian Lara de Bolivia TV. Gracias, ministro. ¿Cómo está? Buenos días. Algunos economistas expresaban justamente su preocupación tras la calificación crediticia a Bolivia otorgada por Standard & Poor's, indicando justamente un alto nivel de riesgo en la capacidad del país para pagar la deuda pública a corto y a largo plazo. Además, señalaban justamente que está enfrentando el país una situación, una crisis estructural y fiscal que se ve en el déficit comercial, también las caídas de las reservas internacionales. ¿Cómo observan ustedes justamente estas declaraciones? Bueno, las calificaciones crediticias de las calificadoras de riesgo en el país han sido por varios meses, desde el año 2022-23, en sentido de decir que no íbamos a pagar el servicio de la deuda. Siempre lo han manifestado, pero nosotros seguimos pagando el servicio de la deuda. Entonces, siempre han manifestado de que va a ser la próxima vez que no vamos a poder pagar el servicio de la deuda, pero la próxima vez que nos toca pagarlo, lo hacemos. Y bueno, cada quien debería hacerse cargo por las afirmaciones que hace, ¿no? Para mantener con seriedad los estudios y los trabajos que se hacen. No obstante, nosotros nos mantiene sin cuidado eso porque los precios de los bonos soberanos están aumentando. Eso significa que en el
los que realmente poseen estos bonos no tienen esa misma mirada que la que tienen las calificadoras de riesgo. Así que la importancia es a quien realmente tiene estos bonos y son los que realmente muestran que el precio del bono está aumentando. O sea, si estuvieran nerviosos, estuvieran tratando de deshacerse a cualquier precio y bajando. Es al revés, más bien. Entonces, estamos en ese sentido tranquilos. Y siempre hay que mirar la causalidad, si es la parte fiscal la que golpea a la externa, o más bien ha sido la parte externa la que ha golpeado al fiscal. ¿Por qué? Porque una mayor subvención por los precios más altos, ¿dónde te golpea? En el resultado fiscal. El servicio de la deuda externa más alto por las altas tasas de interés que han habido en distintas partes del mundo por las acciones de los bancos centrales, un efecto externo, ¿dónde ha golpeado? En el fiscal. Entonces hay que mirar la causalidad, dónde y a qué lugar va. Entonces nosotros tenemos aquí estudios que muestran que había un elemento de golpe o de transmisión del sector externo al sector fiscal. Entonces, obviamente, en la medida que vayamos con la sustitución de importaciones, vayamos generando actividad productiva, esto va a ir en la dirección contraria y eso nos va a permitir ir moderando el resultado fiscal negativo. Continuamos con la pregunta del periodista Gregory Beltrán de La Prensa. Buen día, ministro. No nos ha mostrado datos de las ventas, si han caído las mismas, pero este proceso de incremento de precios y baja de ventas, ministro, no nos da pie a una estanflación. Y finalmente, ministro, es la peor inflación de los últimos 11 años la que estamos viviendo y se acerca al incremento salarial. ¿Cómo está planificando el gobierno compensar el incremento salarial de la próxima gestión? Gracias. Hay que señalar aquí con bastante claridad de que las ventas se dan también en el contrabando a la inversa. ¿Por qué? Porque los que tienen estos productos alimenticios quieren sacarle el margen por los elevados precios que hay afuera. O sea, ese es un elemento que hay que señalar, porque si no hubiera la producción, no hubiera los volúmenes, no habría pues el contrabando a la inversa. Entonces, ahí hay que señalar de que sí hay producción que se está yendo por fronteras en un contrabando a la inversa. Esta inflación es una situación en la que tienes tasas de inflación con niveles de producción y crecimiento cada vez más bajos y que pueden ser incluso negativos. Pero en el caso boliviano, vemos que, por los datos que hemos ido evaluando en el grupo macro, que incluso el segundo trimestre va a ser mucho mejor en producción económica y de actividad económica que el primer trimestre. Entonces, descartamos ese escenario de esta inflación y, obviamente, este nivel de inflación, que es uno de los más altos, pero que mantiene, miren, los niveles de coste de vida, uno de los más bajos respecto a lo que le ha ocurrido a otros países, señala la fortaleza del modelo económico, social, comunitario, productivo, y lo que sí tenemos que señalar es que el gobierno nacional está luchando contra todas estas presiones externas, ¿no? Obviamente, si los precios de afuera están más altos, estamos viendo aquí, y muchos de los productos que tenemos que importar, bueno, eso se internaliza como llamándose inflación importada. Producción que se quiera salir también eleva los precios aquí adentro. Entonces, son presiones en las que se van reflejando en el índice de costo de vida, pero el gobierno nacional actúa y está haciendo todas las tareas para garantizar que el país pueda tener esta producción. Y ahí va a haber los incentivos para producir más arroz la próxima campaña. Esperemos que también en otros productos alimenticios también se generen todos los incentivos para seguir produciendo más, y eso es lo que va a generar que otra vez se modere, porque hay también ciclos estacionales que hay que saberlos mirar con cuidado y que el gobierno nacional va a apoyar todo lo relacionado con la producción para que esto no tenga una tendencia creciente. Continuamos con la pregunta de la periodista Diana Doria Medina de ATV.
Ministro, ¿cómo está? Buenos días, por favor. Dos consultas. La primera, con estos niveles de la escalada de la inflación, ¿con cuánto se prevé cerrar esta gestión, por favor? Y la segunda, como usted bien mencionaba, efectivamente el tema de los dólares afecta a la economía. Y si me permiten, esto también está incidiendo en la economía, en especial del sector de las personas que están en los hospitales, los médicos con los medicamentos. La CIFAVOL había solicitado que se las podría ayudar con 24 millones de dólares para terminar de hacer la importación de medicamentos y garantizar el abastecimiento hasta principios de la próxima gestión. ¿Se van a sostener reuniones? ¿Hay la capacidad de poder dotar de esta cantidad de dólares? Gracias. Bueno, son varias preguntas. Entonces, a ver, el gobierno nacional, a través del Banco Unión y también con gestiones con el sistema bancario, ha ido coadyuvando con la importación de estos insumos para producir medicamentos en el país. También hemos reducido aranceles para que la industria nacional tenga insumos más baratos para producir medicamentos. Entonces el gobierno nacional va haciendo todos los esfuerzos para que la industria nacional pueda proveer estos productos a un coste relativamente estable. Es lo que hemos hecho en política arancelaria y una respuesta a la política fiscal ante esta situación, ¿no? Entonces, queda claro que no solamente es el componente de dólares, también los componentes de costo, también de los insumos. Los insumos importados para medicamentos han aumentado en varias partes del mundo. Entonces, eso, independientemente de cómo estén las comisiones, también tiene que impactar de forma importante en los costos. Pero ahí viene la acción que ha hecho el gobierno nacional para moderar y estabilizar estos costos, ¿no? Esperemos que con las medidas que el gobierno nacional haga se vaya moderando este incremento. Vemos que el mes de septiembre ha sido mucho menor que el mes de agosto, donde ahí ha sido muy fuerte. Entonces se ve que varias medidas van a tender a moderar este incremento de los precios. Finalizamos con la pregunta de Manuel Alborta, de Red 1. Ministro, buenos días. Bueno, algunos analistas aseguraban que el valor de la moneda nacional perdió su valor en un 40%. Si me permiten esa pregunta. En la segunda, ¿cuándo se vuelven a reunir los el sector privado con el gobierno nacional? Ya ellos dijeron, necesitamos hacer una evaluación de todos los acuerdos que se están llevando a cabo. Gracias, ministro. Bueno, el poder adquisitivo respecto al dólar puede tener un parangón por ese nivel, pero hay que verlo en términos del índice de precios. Entonces, ahí vemos que en términos de lo que es el costo de vida, vean cuánta estabilidad el gobierno nacional ha mantenido por varios años. Entonces, ese es el nivel que deberíamos fijarnos, ¿no? El incremento que se da, pero obviamente explicado por presiones totalmente relacionadas a lo que está sucediendo a nivel mundial. La crisis climática también está impactando. La campaña pasada no se ha sembrado en las magnitudes que uno había esperado. ¿Por qué? Porque se han dado todos estos fenómenos climáticos adversos. Esperemos que esta campaña de verano sea exitosa para ir moderando estas presiones, ¿no? Y la evaluación la estamos haciendo con los empresarios. Ellos también tienen que mostrar algunos hitos. Seguramente, teniendo estos resultados, ya en próximas semanas el presidente va a convocar a esta reunión con los empresarios. De esta manera concluimos la presente conferencia. El nombre Franco dice. Ministro, gracias por la gentileza. Ministro, ¿qué le responde al analista económico Gonzalo Chávez respecto a sus críticas sobre la inflación? Él ha pedido que se haga una auditoría al INE por el indicador que ha arrojado el mes de septiembre, eso por un lado, y por otro, él plantea un pacto político, mejorar la circulación de dólares y el control de contrabando para el tema de la inflación. Ministro, gracias. Mira, es muy sencilla la respuesta. Si uno quiere hacer una modificación, una trampa en un determinado mes, eso igual te golpea con un incremento por la base de comparación. O sea, no hay forma de manipular estos datos de tal forma de sacarle una ganancia. ¿Y por qué no hizo esa misma solicitud en los datos del mes de agosto, ¿no?
ahí calladito, pero cuando ve que algo no va en favor de lo que él quiere señalar, pues seguramente pide auditoría, pero es imposible sacarle una ganancia porque igual golpea en, por base de comparación. O sea que Lidia tiene una metodología que ha sido testeada, el Fondo Monetario, varias instituciones saben que es una metodología estándar y que responde a normas internacionales, así que de ninguna manera nosotros estamos cerrados a que se haga, digamos, cualquier evaluación, porque siempre la hace el INE con los organismos que también son peritos en esto, ¿no? Ahí está la CEPAL, el mismo Fondo Monetario, que siempre ha mirado sin ningún resquemor que esto estamos manejando de una manera técnica y profesional. De esta manera concluimos la presente conferencia de prensa. En nombre de las autoridades presentes, agradecemos a los compañeros su gentil asistencia. Buenos días.